Por segundo año consecutivo, previo a la elección de Niña y Señorita Independencia de San José Pinula, el alcalde Miguel Ángel Solares, junto a su esposa Sonia de Solares y el Consejo Municipal, organizaron la cena de gala para compartir con las participantes. En el Salón Municipal, la noche del jueves 5 de septiembre, se realizó esta actividad. Este año contó con la participación de las señoritas salientes y padres de familia de las candidatas, maestros y directores de los establecimientos que participan. La idea principal es agradecer a las candidatas, a los directores, a los maestros de cada una de las candidatas y por supuesto a los padres de familia, el apoyo que brindan en la organización de las actividades que la MUNI, pues valga la redundancia, organiza con motivo de las fiestas patrias. Compartir un poco con los padres de familia, con los directores, los maestros, las mismas candidatas, el señor alcalde y los miembros del consejo, que convivan un poco antes del evento. El Consejo Municipal se dirigió a los padres de familia, a quienes principalmente se les agradeció por la oportunidad que le dan a las niñas y señoritas de participar en eventos municipales que celebran la independencia del país. Principalmente las candidatas, las reinas salientes, los papás de las candidatas y de las reinas salientes también. Esta vez hemos invitado también a los directores para agradecerles el apoyo que brindan en todas las actividades, los maestros y por supuesto el alcalde y su consejo. Con alegría de compartir y los nervios antes del evento, cada niña y señorita pudo disfrutar de una excelente noche. Es un tipo de actividad muy bonito, una oportunidad más para poder darle realce al 192 aniversario de independencia de nuestra patria, para demostrar que la amamos, que la respetamos y que nos alegramos de que promovamos esa libertad a pesar de tantas situaciones adversas, pues que estas actividades sirven para demostrar que somos guatemaltecos, que amamos a nuestra patria. Pues espero que a mi hija le dije en primer lugar amistades, ha hecho muchas amiguitas, ella está muy contenta de ello. Espero también que tenga una experiencia inolvidable de su niñez. Creo que es bonito que ellas aprendan a interactuar con más personas y con el público. Pinula Visión participó en el evento compartiendo con las niñas y señoritas participantes, obsequiándoles flores y chocolates como un pequeño presente. Todos pudieron compartir una noche antes de la elección. Estos eventos forman parte de la participación que tiene San José Pinula al celebrar los 192 años de independencia de Guatemala. Para Notivisión 42, con imágenes de Josué Monterroso, reporta Daisy Chitay.